llaman gente pequeña, gente menuda, genecillos. Y sí que lo somos. Y por supuesto, está el duende y la duende. Somos solitarios, pero también nos gusta cuidar a nuestra familia y sobre todo a nuestro clan. La mayoría somos muy ágiles con las manos, hacemos muchos trabajos. ¿Les gusta? Uno se confecciona sus propias ropas, inclusive hay una cierta moda entre nosotros. La mayoría viene de Irlanda, como yo. Otros son escoceses o inclusive alemanes, pero esos son más apegados todavía a la familia. Cuando hablo a veces de la familia, es donde ellos viven, con una familia humana. Y se apegan tanto a veces que la siguen. Y ahí fue como llegaron a Australia o América. Yo llegué diferente. Soy una geniecilla. Soy una científica. Y ando buscando por el mundo hasta que llegué aquí, a América Latina. Mi principal objetivo era saber si la gente todavía cree en los duendes. Y la verdad me he encontrado una triste respuesta. Que por un lado es una ventaja, porque entonces ya no nos molestan ni nos siguen diciendo ¿dónde está el oro? Al llegar aquí a América Latina tuve 3 encuentros. El primer encuentro fue con un viejo que me acorraló. Me tuvo en una esquina y casi logra saber dónde está mi oro. Afortunadamente pudimos negociar muy bien. Somos bastante hábiles para ello. El segundo se rió de mí. Empezamos a platicar un poco él de su vida y yo de que acababa de llegar a esa tierra. Y no me creyó. Dijo, va, hombre, aquí no hay duendes. Por un lado estuvo bien porque me dejó en paz esa noche. Pudimos platicar bastante bien y por primera vez no me preocupé de mi oro. El tercer encuentro, ese estuvo extraño, era un joven. Al toparme con él, lo primero que me dijo, quiero mi oro. Y uno es de palabra. Abrí la puerta y le dije, toma todo lo que desees. Cuando intentó ir por segunda vez a tomar más oro, la puerta ya estaba cerrada. También hay tiempo. Y eso no lo dejamos claro dentro de nuestra negociación. Así que continué mi viaje y llegué acá, a América. Lo que sí me puedo dar cuenta es que la gente ya no cree en los duendes. Ya no cree en ellos para nada. Pero si tú te quieres encontrar con uno, lo único que necesitas es traer un trébol de 4 hojas. O una roca que tenga un agujero al centro y que sea natural, no que lo hayas hecho, para poder observar. O una rama de un árbol que tenga un nudo. Si uno de los duendes lo ve, se acercará contigo. Pero hay otras formas también de hacerlo. Inclusive, hay duendes que se han mezclado con los seres humanos. Creo que les da vergüenza ser duendes. Se olvidan un poco del clan, pero sí cuidan a su familia. Y se han vuelto inclusive más ricos de lo que son, invirtiendo en cosas humanas. Es parte de mi investigación. Pero, si tú realmente quieres atrapar un duende, hay otra posibilidad. ¿Alguna vez has sentido que pasa una ráfaga de viento a un lado tuyo y casi te tumba? ¿O de repente vas caminando por la calle muy tranquilamente cuando ves un remolino de tierra?
¿Acaso te ha pasado? Ese es un duende. Sé que es difícil de creer, pero podemos hacernos invisibles. También tenemos algunos trucos de magia, no tanto como una hada, pero podemos preparar bastantes brebajes. Como te dije, somos bastante ingeniosos con nuestras manos. Entonces, si tú logras ver una ráfaga de viento que casi te tumba un remolino de tierra, ese es un duende. Lo único que hay que hacer es pon el pie izquierdo. Claro, tienes que ser suficientemente rápido para lograrlo. Imagina, pasa la ráfaga de viento y pones el pie izquierdo. En ese momento, el objetivo es que el duende se tropiece. Si logras hacerlo, en ese momento, todo el oro que trae consigo el duende será tuyo. Pero tienes que ser bastante ágil. Por supuesto, nos gusta mucho divertirnos. Y como lo dije antes, amamos la soledad también. Pero si tú quieres saber si tienes un duende en casa, ¿te has preguntado cómo puedes saberlo? Yo te voy a dar este tip. Solamente hay tres formas. Una, se han desaparecido cosas de tu casa. Dos, y luego estas cosas que desaparecieron aparecen en los lugares menos esperados o que jamás podrías pensar que lo hayas dejado ahí, en ese lugar. Tres, si la leche, el whisky y la miel aparecen con menor nivel de un día anterior, es seguro, señor, es seguro, usted tiene duendes en la casa. Así que, ¿cómo la ve? Si usted tiene duendes en casa, hay que ser amigables con ellos. Podría dejarles a lo mejor un plato de comida o leche. O miel, que es nuestro preferido. Adoramos la miel, adoramos el dulce, cierto, somos un poco corajudos, pero a veces lo hacemos con razón. Así que, con un poquito de miel. Y puede ser que el duende le regrese el favor. ¿Cómo lo hará? ¿Usted ha dejado algún pendiente en casa? ¿Algo que hacer? ¿En el techo? ¿En una pared? ¿En una tubería? ¿Algún eléctrico que a lo mejor no funcione? Si al día siguiente esto parece arreglado, esto lo hizo un duende. Pero es muy importante que nadie de la familia lo vea. Porque si logran verlo, jamás podrá ayudarlo. Gobierno de México.